la afirmación más altura no, va a la calle. Así. Eso es lo que está pasando. Por lo demás, mañana hay que estar a las 5 menos un cuarto. ¿Cómo me estoy fijando? ¿A qué hora? A las 5 menos un cuarto de la madrugada en el mirador de San Cristóbal. Pocas personas hay con sus conocimientos sobre Semana Santa y música.
y menos aún con su afán de entrega, sacrificios, poder de situación y todo por y para el bien de nuestra banda. Desde aquí, infinitas gracias por todo lo que has hecho hasta ahora y lo que te queda por hacer en nuestra agrupación, en tu agrupación. No voy a extenderme más en esta presentación, pero no puedo y quiero pasar por alto que una gran agrupación como lo es esta no la hace solo una persona, sino todos y todas las que formamos parte de ella. Bueno, sin más preámbulo, pido un fuerte aplauso para Francis, que nos va a presentar el proyecto por el que estamos aquí reunidos, la grabación de nuestro quinto trabajo discográfico, Salve Madre de los Cielos. Tanto de prepararse,
tanto en las cosas que no solo en este disco, sino en la preparación de esta libre, de esta que estamos haciendo en nuestra casa, que poco a poco se va haciendo. Gracias, hermano de todos vosotros. No quisiera olvidarme de darle las gracias al Ayuntamiento de Granada por la misión que lo ha hecho de desarrollar patrimonio de la ciudad en el cual estaba en condiciones infrahumanas y que poco a poco, gracias a la gente de la banda, ha sido creado por los mismos ingresos de la misma. Todas sus modificaciones se han hecho de una vida que poco a poco se está haciendo de verdad en nuestra casa. No quisiera extenderme demasiado en esta institución, así que pasaremos a lo que realmente le tomamos. La visita de Granada, como toda, con todo y las notas y las capturas, y cómo podríamos hacer tantas cosas, y cómo se hace un río y un valor humano que se hace de todo lo mismo, que nace de todo el mundo, que sabe llegar a Granada y se agradece a su brazo. Creo que es el momento de que se muestre la portada de aquellos niños que hacen al 25, que tienen una pasión por su estrella y que ya por fin vea la luz en Granada. Con ustedes, en la portada de la quinta edición discográfica de la Educación María Santísima de la Tierra, titulada Salve Madre del Cielo, la va a abrir la persona que debería haberlo hecho durante la edición pasada, pero como constancia no se hizo, creemos que es la más consciente y va a ser el primer productor que fue el quinto, gracias a Dios, hoy está aquí. Como sabemos, se va a hablar de nuestro quinto disco y esperamos que siga acompañándonos por muchos años. Mientras aquellos niños se limpiaban las lágrimas de la emoción que motivaba
de tu padre Jesús de la salud estudiante. Lazo de amistad que mantenemos en muchos años y que nos consolidamos a que en breve vivido por este plan que es. La sexta marcha está titulada Sobre todo mi pasión, marcha que dio título a los primeros discos y dedicada a todos los contrarios que llevan en su obra a la de pasión. En la séptima marcha, su título es Jesús en la Tarea, dedicada a nuestro padre Jesús Nazareno de Tiepa, en el cual acompañamos cada día de sábado. Marcha de sones aceptada, en el cual el transcurso de la misma acaba como tenía que acabar, evocando la bendición de Dios, que no puede ser. La octava marcha, titulada Reina de San Jacinto, tiene una historia peculiar, ya que esa marcha mantiene una historia y se estrenó y se dedicó como motivo de una confraternización entre ambas hermandades, llevando dentro de ella un fragmento de la canción que ya se ha hecho y que ha ganado, o va a ser que ha ganado. La marcha titulada María Santísima de la Concepción en la Albera, realizada en el recuerdo y en memoria de la primera actuación de la agrupación musical, ya que originalmente no fue con nuestra hermandad, sino con la hermandad de la Concepción de nuestro padre de la Aparecida. Esta marcha, su autora es Francisco David Barrera Barroso, que ha querido recordar también, como dice la historia, a todos aquellos componentes que fueron de la banda y que les gustan, y a los que están ahora, los que siempre van detrás de esa pasión. La décima de la marcha se llama y se titula Al Señor de la Generación, marcha flamenca donde la haya, de Enrique Jesús Cruz Sánchez, que después recuerda la famosa zambra de San Monte, dedicada a esa cuadrilla también flamenca del futuro de Jesús Cruz, y sobre todo, lo más importante, a ese Cristo divino de manos maniatadas que cada domingo de Ramos camina solo por la hora. Y por último, y con el recuerdo de una patente de la formación de la Misericordia, otra de las marchas de la Constitución de Barroso, dedicada a aquella madre de Alejo que en pasadas fechas fue coronada en Granada y por todos sus juzgados, teniendo un orgullo más que grande de poder haber sido partícipe nosotros, todas las hermandades del barrio, lo que es la Medicina, y que esta hermandad de los favores nos abrió las puertas de una manera inmensa en la cual agradecemos por ello. Creo que no queda nada más que decir, y queda presentada la portada y contraportada de la quinta edición discográfica, todo un sueño para nosotros. Gracias. Estoy muy despacio.
Vale, pero no, 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 no,
Coge uno que haya ido atrás y un plomo. Es que lo que pasa ya era que a ti no te han dado porque dices que tienes cuernos. Es que a la buena no hace falta para los cascos. Es de millera ahí. Chulo. ¿Qué te has tallado de buque? Nada, voy a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Escuchar a Francis. No da igual. Empezamos. Si no tengo culo, pero tú también tienes nariz. Venga, empieza una vez y ya ves calentando. No, 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 ¿Va a corte? Y lo traigo. Va. Tres. Y... Thank you.
Sí, va, ya está final y todo. Tienes que tener mucho cuidado con la percusión, ¿eh? Thank you.
hacemos todo, es que siempre lo hemos hecho todo, ¿ok? Hay un silencio, medio cambio todo el mundo, pues lo vamos por ahí, pero vamos a mirar por ahí, ¿vale? Vamos a mirar por aquí. De todas formas hay un error desde atrás, ¿eh? Pongo un poquillo antes para que encontré el compás. Cuando no se hace las cosas en condiciones, cuando la gente pasa, cuando... Ahora se está viendo, ahora os vais a cagar. ¿Te pones la nota? No me la he dado porque me he enfriado, vamos al lío. Venga, vamos para allá. Se ha ido uno. ¿Una? ¿Segunda? Ha sido en primera. Nosotros tenemos un silencio, no vayas a salir. Está con detención. Sin miedo. Engancharla de antes, si queréis. Para engancharla ahí. Thank you.
Yo, para comparar con mi rayado, ahora vamos más rápido que antes. Yo no sé vosotros lo que hicimos. Ese grado no vale nada. De todo lo que hemos hecho no vale nada. Escúchame, si ya así es, no vale un duro. Pero lo que yo entiendo es de que el ritmo, pero, ahora vamos más rápido. Ojo, criticable, muy criticable por parte de los bajos, ¿eh? Una descoordinación que te caga, ¿eh? El señor de la humildad, ¿eh? Bestial, ¿eh? No solamente los errores que te la ves, el fallo de lectura, ¿no? Yo debo tener mucho cuidado. Bueno, mira que vamos a poner una partitura aquí encima. Que tú puedes tener la sencilla, pero después tú con la tuba y tú con el compartido, vais cada uno a vuestra puta bola. ¿Vais a subir nomás los tambores? ¿Se puede subir? Bueno, es que ahora mismo no estamos puestos. A ver si me entiendes. Escucharnos otros menos y que se escuchen más ellos. Puedes seguirlo. Cuando empezamos a tocar esto, yo no escucho tambores, no escucho nada. Puesto los cascos. No puedo, me da como aquí, niña. Francis, te llama esto. El primo de la oreja. Que lo ponga para todo, que ahí no nos entera. ¿Qué? No. Pero no toco todavía. Que caliente primero, ¿no? Thank you.
cornetas, que no podremos con eso. No corra. Tampoco, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué quisiera, no? Coño, este hombre ha dicho lo que yo no me he enterado. Que lo va a estructurar a todo. A la corchea. No, a la blanca con puntillo para. Bueno, vaya, vaya. Vale, jefe. Claro, sencillo, hay un roce por ahí de corneta de trompeta. Vamos a follar una nota también, tú, ¿eh? Cuidadico también. Engancharla vosotros desde antes. Engancharla desde antes. La engancháis y ya la lleváis. Si vosotros me engancháis la nota, vais tocando sobre esto y ya engancháis con la boca. Claro. Siempre suena.
La acentuamos. No, no es que la acentúe, sino que aseguréis bien el mi bemol. ¿Viste? Porque estoy haciendo... Y suena como de meter la lengua, pero que no llega a sonar la nota bien. Sí. ¿Vale? Entre tela. El único, ahí va. Va. Es el único problema que hay. Ahí sale bien, ¿vale? Suena cagado. ¿Eh? Suena cagado. Está cagado. Que suena cagado. Va bien, ¿no? La cosa, ¿no? Ya con esta, que es para aprender, las demás ya salen ya del tirón, ¿vale? Yo la mantengo. Toca más pianico, sale más. No, hombre, tío, es que ya digo que me está dando. Thank you.
si te mueves, la trompeta siempre recta. Profe, que la gente que no le salga bien el redoble, que no lo haga. Que no lo haga. No me hagas decir nombre. Al final no tampoco ha sonado bien. Ahí se escapó algo. Tú, que la real, como rayado. A ver, aquí llama. Ah, al final ya lo sé. Se ha notado. Ya me ha pasado una cosa. Ya me ha pasado una cosa. Ahora. Venga.
son las 4 y 15 de la tarde. Empezamos la siguiente jornada. ¿Harto de comer? Sí, sí. Listo no estamos, pero bueno. ¿Ya? Lo ha habido, ¿eh? Eso sí os lo digo, ¿eh? Por favor, el pipi. Quitar, pues quita. Yo, Pepe, ¿qué te ha robado? Sí, yo, Pepe. Tú dime que sale la marcha de puta madre y se escucha a mitad del solo pipi. Vamos de 4 hasta las 5, no. No, ayudan conmigo. No sé quién es el que tiene la voz más alta de las trompetas, pero está un poquillo raro, ¿eh?
ese final. Es que Robe es así. No fue la hora de crearlo. Primera, si veis que el piano dale un poquito más fuerte, que no pasa nada, que después se baja de mesa. Thank you.
joder una cosa que ya está saliendo de tiro. Eso no puede repetirlo entero. Venga, vamos. No, ¿se escucha el tarareo o no? Uno por aquí tarareando el suelo. Vale, por ahí te va a liberar. Vámonos. ¿Dónde lo cogemos? ¿En el solo? ¿En la caja? ¿Eh? Espérate, ¿quién ha tarareado? Un tercera, un segunda. Y Ramón, un momentillo, si te pones ahí, te ve toda la percusión. Yo quiero que no me vean, vas allí. Vale, también.